Síguenos en las redes sociales, Facebook, Ciudad Radio y El Cafecito, con Gary Torres y Javier Araos. Mi gente linda, bienvenidos al streaming. Puedes compartir la página. Tenemos unos problemitas para no salir en otras páginas de Facebook, en las otras páginas asociadas a esta estrategia comercial, pero bueno, ya nos estaremos poniendo ya mejor al día el día de mañana. Javi, arrancamos el streaming, saludamos a toda esa gente linda que nos acompaña. Bueno, gracias por acompañarnos, esto es El Cafecito Radio, les saluda cordialmente Javier Araúz y te agradeceríamos también que nos ayudes a compartir a otras páginas, así vamos creciendo y cada día, ¿no? Así es que muchas gracias por acompañarnos y ser parte del Cafecito. Recuerde que tenemos una promoción especial para usted que tiene su emprendimiento. Bueno, invierta en algo que le va a producir el doble en publicitando aquí en El Cafecito Radio, que con seguridad le va a ir muy bien. Así es que lo invitamos a que nos llame. Las líneas telefónicas ya las conoce. ¿Decimos las líneas, Gary? Sí, 702-032-62 y el 7367-8910. Así es. Bueno, sabes que hay bastantes páginas que están asociadas a este proyecto del Cafecito Radio. Exacto. En el cual contamos ya con una audiencia de más de 11.000 personas en conexión, por ejemplo. Estamos diversificando la fanpage del Cafecito Radio, la Cabinanga también, el Radio Live y, por supuesto, también Ciudad Radio 101.5. Y esto conlleva, pues, que te puedas llevar dentro del paquete que estamos promocionando una publinota, aparte de que te quedas con esa publinota, nosotros podemos también aumentar la audiencia y la llegada del lanzamiento del video de tu producto, de tu servicio, de una manera divertida y entretenida. De lo que se trata ahora, para que la gente tome mucha atención en las redes, ¿no? A la gente no le gusta que le vendan, sino que le demuestres que le estás solucionando un problema de una manera divertida y salida de foco, y eso le deja esa espinilla de la curiosidad de visitar, ¿no? A esos servicios, a esos productos tal vez que tú tengas para la gente. El Cafecito es diversión. El Cafecito es información. El Cafecito es mucho humor. Y por sobre todo, El Cafecito es muy buena música. El Cafecito está caliente con Gary Torres y Javier Araos. Bien. Bueno, la anterior semana, Javi, había mucho polémica sobre lo que pasó, ¿no? De las autoridades implicadas en los robos, ¿no? De vehículos y revendidos, sí, en Yapacaní, que fueron interceptados por los investigadores extranjeros, ¿no? Prácticamente uno del principal es español por el acento que se le ha escuchado, pero las otras personas eran los dueños del vehículo, que eran de Chile, ¿no? Y gracias al GPS lo encontraron. Bueno, hubo el dilema, fueron tras el director de Prove, que es el señor Raúl Cabezas, después el Telles. Fueron por la cabeza de Cabezas, ¿no? Exacto, entonces claro, empezaron a rodar cabezas, investigar y todo ello, y claro, la hermana del coronel Cabezas, Raúl Cabezas, estaba también implicada porque era como la defensora, ¿no? Sí, y habló en un medio de comunicación y dijo, ¿no? La que había entregado el vehículo y no sé qué, no sé cuánto, pero claro, a todo esto tenemos la siguiente nota de que esto salió prácticamente el viernes por la tarde. Ya el Cafecito, ya no teníamos el alcance para difundir esta noticia. Alexander Mendoza, el fiscal, dice sobre este caso de autos robados, van a indagar los contactos del coronel y posiblemente también traigan a declarar a la hermana de Raúl Cabezas. El elemento para citarlo como testigo es el video que circula en redes sociales, el cual supuestamente se lo mencionaría al mismo, pero sin embargo, ese supuesto tenemos que ver si efectivamente se ha dado y si efectivamente el coronel, de acuerdo a su declaración, que nos vaya a manifestar, podamos tener mayores elementos. El Ministerio Público no descarta ninguna situación, ya que, como manifesté, es una investigación compleja. Y reitero, una vez escuchado lo que nos vaya a aportar el teniente coronel Telles y el Ministerio Público, conjuntamente con la Policía Boliviana y sus investigadores, realizará lo que en procedimiento corresponde. Y en cuanto al ilícito penal que se investiga, es el uso indebido de influencia, tal y como ya guarda detención preventiva por dicho tipo penal el teniente coronel Raúl Cabezas Pantoja. Después, ya de acuerdo también a las investigaciones, podremos hacer las diligencias correspondientes para corroborar si también existió o no existió la llamada y ver desde dónde se la realizaron. Pero eso ya es un tema netamente investigativo que debemos reservarnos también como Ministerio Público. Bueno, pero por el día de hoy solamente se lo tiene a él, pero sin embargo en los futuros días se tomarán declaraciones a la hermana del teniente coronel Raúl Cabezas Pantoja, entre otras personas más que por la reserva también de la investigación y por la complejidad del caso, vamos a dar mayor información y más completo en lo posterior.
Bueno. Bueno, hemos visto que Telles entonces ya ha dado su declaración y posiblemente ahí lo decía el fiscal que van a poder tal vez citar a la hermana de Raúl Cabezas, ¿no? Fue la primera en salir a defender al hermano, ¿no? Y dijo, este vehículo me lo dieron en garantía, o sea, a cuenta de un pago de servicios prestados porque tiene un consorcio de abogados. ¿Dónde estaban defendiendo a un narcotraficante? Dice, peruano. O sea, si y tú este sabías dio, la procedencia, ¿no? Si tú sí. sabías la procedencia de un narcotraficante, lo primero que tenés que hacer es pues, si realmente ese vehículo está en regla, ¿no? Exacto. Pero, y siendo una abogada, o sea, ahí es lo raro, ¿no? Bueno, la policía lo dice, ¿no? De que al final de cuentas son hechos aislados y que la institución se ha visto manchada por algunos policías o malos policías. Sin embargo, el tema está en que altos mandos policiales están incluidos en esta investigación debido a que, bueno, ellos sabían de estos movimientos y estos robos. La pregunta es, ¿qué conexiones tienen la Policía Nacional con los asaltantes en Chile? Porque me imagino que no deben ser bolivianos los que deben ir a asaltar a Chile para traer los vehículos acá, ¿no? ¿Cuáles son esos nexos? ¿Cuáles son? Sí, es verdad. Sería muy interesante ver todo ello, pero ahora más adelante tenemos una nota donde explica el ministro de Gobierno que ya han intercambiado información con Chile y van a trabajar juntos, no solamente para encontrar vehículos robados de Chile, sino aquí en Bolivia, sino en Bolivia, en Chile también. Ya. Tal vez vehículos que han sido robados en Bolivia y están siendo vendidos en Chile. Entonces, gracias. Yo creo que es mucho más difícil. Gracias a eso fue que comentaste al inicio del cafecito radio en FM de que encontraron esa primera camioneta roja, ¿verdad? Ya. Cuando se dieron a la fuga en la investigación fue que el muchacho sacó el celular para filmar. No es que hayan escuchado que, o sea, al ver que estaban filmando, lo primero que hizo el de la camioneta roja fue pelar, ¿no? Pero gracias a ese intercambio de informaciones, lograron encontrar este vehículo. Pero, ¿sabes cuál es el detalle? No es que haya sido un intercambio de informaciones. ¿Sabes cómo dieron con esa camioneta? Por el GPS. Claro. Pero ellos sabían pero que ese vehículo estaba. Pero si no haya sido la investigación y intercambiado las informaciones, ¿de quién era esa camioneta que por si acaso le pertenece a un banco? Mira vos. A un banco. Entonces, en estos días dice que ya... ¿Sabes que lo que a mí me extraña es que no la hayan desmantelado la camioneta, no la hayan reventado la camioneta, por decir? Si sabían que iban tras de ella y, bueno, los chuteros vos sabés, ¿no? No creo que se hayan dado ese saber que estaban tras de ella. Imposible, porque imagínate, o sea, los coches estaban en excelente estado, ¿no? Sí, exacto. Y es que yo, como que les dicho, habrá pesado, ¿no? O sea, de ya el vehículo está al 50% de su precio. Y venderlo por parte, yo creo que han dicho... Ah, pero lo han perdido todo. Claro, pero han dicho que es mejor venderlo a mitad de precio entero que a por piezas, tardar en venderlo y no vamos a ganar más, ¿no? Bueno, me imagino. Vos sabés que las series que ahora están en varias plataformas digitales, una de ellas, por ejemplo, en Netflix, que habla acerca del tráfico de órganos, tráfico de drogas, tráfico de vehículos, tráfico. Hay miles de redes de tráfico y hablan de organizaciones bien fuertes, así que están involucrados políticos, policías de alto mando, gente con mucho dinero. Y ahora hay una nota en el deber que la verdad que esto se asemeja mucho a esa serie, que pareciera que la ficción se ha vuelto realidad, ¿no? ¿Qué dice? Dice, las organizaciones criminales dedicadas a enterrar vehículos chutos, incluidos aquellos que fueron robados en países vecinos, establecieron alianzas con malos funcionarios de al menos tres entidades públicas. El gobierno los reconoce y anuncia ajustes, pero sin fijar plazo. Estas alianzas ilegales permiten, por ejemplo, que un automóvil sustraído en Chile pueda llegar a poblaciones como Santa Cruz y otras regiones, pasando todos los controles. Además, estos motorizados terminan con documentos legalizados y listos para ser vendidos, para circular en las capitales del departamento, digo, los departamentos en nuestro país, ¿no? El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, explicó que, por ejemplo, se detectó a servidores implicados en la venta irregular de los adhesivos del B-CISA, que permiten a un motorizado abastecerse de combustible de forma legal. Existen malos funcionarios en diferentes instituciones y en estos casos funcionarios de instituciones que están al control y son responsables de los documentos de los vehículos.
Y en estos funcionarios que están involucrados, bueno, hablan que también son policías que están involucrados en este ilícito. Es oportuno considerar que hubo denuncias en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde en algún momento se habían vendido estas etiquetas del BCISA para que de alguna manera puedan tener acceso al cargado de combustible. Reveló que en los primeros 4 meses de este año, su entidad pudo confiscar unos 1,000 vehículos indocumentados. Esas unidades son quemadas por los efectivos militares en cuanto son detectadas por la fuerza pública. ¿De parte de Chile los queman, no? No, de parte de Bolivia también. ¿Será? Sí, sí. No, ellos no van a quemar vehículos indocumentados. Porque puede no me lo que... creo, porque recientemente, más adelante, vamos a ver que han detenido a nueve funcionarios de aduana que vendían los vehículos incautados en autoparte. Bueno, que... ¿sabes qué? Lo extraño es que no es de extrañar. Usted sabe que al final de cuentas, cuando hay dinero de intermedio, no hay una persona, dos, tres. Es una organización criminal. Es una, ¿no?, organización criminal. Lamentablemente, bueno. ¿Ya de quién fiarse ahora, digamos, no? Exacto. Lo decía el presidente del Senado, don Andrónico Rodríguez, de que si la policía, que es la encargada de brindarnos seguridad y protección a nosotros, los ciudadanos, y de cuidar nuestras cosas también, el que ahora nos pilla en manos de cosas. ¿Qué? ¿En manos de quién estamos, no? Bueno, yo aún tengo fe en la policía boliviana, le soy sincero, yo confío. Y espero que vayan saliendo estos malos policías a la luz y que se los vaya apartando, ¿no? Y que también se continúe investigando, porque se ha visto que en este último tiempo son ex policías los que están actuando en robo, asalto, atracos, ¿no? Ya, así que hay que tener en cuenta ya eso, ¿no? La gente ya no ve que la policía es el que se llama el cuerpo policial. Ya se está pasando al cuerpo... Delinquido, del delito, ¿no? El cuerpo del delito, eso, bueno, me ha quitado la palabra. El cuerpo del delito ya no va a ser el cuerpo policial. Bien. Pero bueno, a todo esto, investigan el comercio de autos robados. Héctor Pereira, director nacional de DIPROVE, dice que están investigando, pero lo raro, ¿sabes qué? Sí. Que después del video de investigación y todo, no hay vendedores aprehendidos. Ya se encuentran las unidades investigativas en proceso de operativizando ya la investigación correspondiente, y ya se ha identificado plenamente a estos dos sujetos que están siendo buscados. Uno de ellos, reitero, estaba en la población de Yapacaní, en el Chore, donde se pudo intervenir su domicilio y se encontró un otro vehículo que se encontraba con denuncia de robo. Es así de que ya se ha identificado plenamente a uno de los comercializadores, y el otro señor que estaba pidiendo, de acuerdo a lo que existía la versión de ese audio, está plenamente identificado, el señor Ariel. No, esa camioneta ya está siendo también, en realidad ya se están realizando el seguimiento correspondiente. Tenemos unas imágenes donde había hecho un carguío de combustible. Bueno, ahí también. Vos sabés que el tema del BCISA es preocupante, porque el BCISA es el que te da la oportunidad, la opción, te da el acceso a que vos podás abastecerte de combustible en todo el territorio nacional. Sabés que el combustible es subvencionado, entonces hace muchos años atrás se vio la necesidad de crear un mecanismo del cual solo vehículos bolivianos legalmente establecidos en nuestro país, legales, ¿no?, puedan adquirir el combustible. Pero no se está dando ese control. BCISA, el BCISA es el que dice si es que ese vehículo realmente es legal. Claro, pero me refiero, ¿están dando ese control? Sí, por supuesto. Porque yo veo en todos los surtidores, que se baja, si no tenés el BCISA. El micrero se baja, ni siquiera estaciona, por ejemplo. Ya, no pueden cargar el combustible sin el BCISA. De 20 litros. Así como te lo digo, Ese es diferente, Gary. Puede una persona, vos, yo, cualquier otra persona con su documento de identidad, comprar combustible. En Europa no podés. Ah, bueno, aquí podés comprar el combustible con tu carnet de identidad, acreditando que sos, pues, si boliviano. Si no tenés tu vehículo ahí para meter la manguera, no lo podés llevar. Pero salvo, es que se puede utilizar para otro tipo de maquinarias que no necesariamente son móviles, ¿no? Ya. Puede ser, pero allá no te dejan, salvo que realmente lleves una bolsa especializada, digamos, para esos de auxilio. Son bolsas de plástico especializadas
para comprarles y son autorizadas, digamos, ahí sí, pero si te vas con tu bidoncito de 5, de 20, de 30 litros, no te venden allá. Ya, está prohibido. Aquí no. Y esas bolsitas específicamente son, por ejemplo, de 5 litros para que arranques el vehículo y llegues al surtidor, ¿no? Exacto, no ya. Es más grande ni nada, es lo justo para que esa vaina arranque y esté en él. Pero ya. Es muy interesante lo que vos decís, se debería inspeccionar o hacer un seguimiento a las gasolineras que realmente estén obligadas a esto, ¿no? A que sigan con este recurso que vos dices para poder... No, es que sí, el vehículo queda registrado, incluso si la viñeta se daña, el registro de tu placa, ahí detectan, pues no, si hay una movilidad clonada. Porque no puede ser que ahorita esté cargando el cuarto anillo, por decirte, de la Paragua un vehículo y ese mismo vehículo con esa misma placa de vehículo esté cargando en Potosí. Ahí se ya no se cuadraría, cargando. No cuadran, pues exacto. No corte. Ahora sí todo va, hacerlo. Sabes, Gary, todo va en línea. Ahora ya estamos modernizados. No creo, la verdad es que no creo porque siguen que le vayan a han destapado hora, esto, ¿no? Han destapado esto y esos autos no funcionan a agua ni aire, ¿no? Entonces ya esto como que no hay control. Te digo yo que no han emparejado nada porque para muestra un botón, pues. Si han dicho que 1000 vehículos van no, nica. Bueno, puede que le falta mucho. Cuenta, Gary, tienen mucha tarea para la casa. Tienen. Es mucho el control y poco los efectivos en realidad, ¿no? Y así ojalá es. Que no se presten tampoco para el mal, ¿no? Porque al final de cuentas, todo es con plata acá en nuestro país, todo. Cualquier tipo de trámite, necesidad. Y lamentablemente es así. Lamentablemente. Hay una canción que dice, con la plata baila el mono. Y así es la única manera que baile en la canción que usted quiere, ¿eh? Cada mañana el cafecito. Claro que sí. Cargado de actitud positiva, cargado de información, curiosidades, entretenimiento y mucho más. El cafecito está caliente con Gary Torres y Javier Araos por Ciudad Radio. Y usted que nos está escuchando, nos está viendo, ya tomó su cafecito. ¿Tiene por que cuántas tazas va? Dos tazas. La mayoría dice que ni bien se levanta. Lo primero que hace antes de lavarse la cara dice poner la caldera para el cafecito. Exacto. ¿No? Y de ahí mientras, así pasaba siempre, ¿no? Así ya está medio empinchulado, como se dice, medio listo. Toma el cafecito antes de salir de casa, de golpe, llega al trabajo, otro cafecito. El ¿no? segundo desayuno, ¿no? A media mañana a o media mañana. A las 10 por ahí, otro cafecito, ¿no? Bueno, nosotros compartimos, por cierto, el cafecito también en la tarde a las 3 por RadioLiveBolivia.com. Este programa se repite a las 3 de la tarde por RadioBolivia.com, no se vaya a olvidar. Así es. Bueno, en la mañana estabas comentando a inicio del programa sobre que habían encontrado, bueno, un devuelto, ¿no? Ya. La camioneta. Habían devuelto la camioneta, ya. Bueno, todavía no está con sus dueños, ¿no? Pero de que habían encontrado dónde, sí, porque estaba ocultada. Después de esa investigación total. Y salió filmada, lo primero que hizo el chofer de ahí, el vendedor, fue ocultar ese vehículo, ¿no? Ya. Después que vio las noticias, sí, dijo la sí, madre. Sí, que ya sabían que lo estaban buscando, ¿no? Y ya claro, sabían. Pero ya, con ese GPS, tal vez le haya sido muy dificultoso encontrar el GPS porque tiene que ser bien escondido, ¿no? Y hasta parece que estuvo bien escondido porque me imagino que lo habrán buscado el GPS, ¿no? Él habrá dicho, bueno, si está apagado no van a encontrar. No. Eso tiene una batería recargable. Sí. Automatic, ¿no? Pero ¿qué dice el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo? Anuncia acuerdo con Chile para desbaratar a organizaciones criminales tanto en Bolivia como allá en Chile. El comandante general de la policía boliviana ha tenido un encuentro con la PDI de Chile, con la policía de Chile, para poder intercambiar información. Y hemos logrado un acuerdo para poder desbaratar organizaciones criminales que operan tanto en el territorio nacional como en la República de Chile. Me imagino que PDI debe ser policía de investigación, ¿no? Bueno, vamos a averiguar la sigla. ¿Qué significan estas siglas? No sabía qué significaba el ministro, pero bueno, me imagino que es por ahí, ¿no? Bueno, lo que sí son investigadores especialistas en recuperación de vehículos, como acá lo existe en DIPROVE, ¿no? Claro. Es importante, ¿sabes, Gary? Y me parece muy acertada esta unión de policías. Que es algo que deberían hacerlo hecho antes. Exacto. No cuando ya reventó el buchillo. Ahí te comento un acercamiento con la policía en Brasil, por ejemplo, que la policía boliviana y la policía brasileña tienen muy buena conexión y tanto en Brasil como en Bolivia existe esa comunicación y por eso es que detienen rápido a las personas. Bueno, es que la mayoría de la gente pues se vaya el primero en escapar a Brasil. Lo importante es que hay esa buena comunicación entre policías para poder detectar y rápidamente dar con el paradero, porque la policía en Brasil es muy efectiva, te has dado cuenta, ¿no?
más que en Bolivia. Rápido los ubican. Pero claro. Bueno, ahora tener este convenio con la policía en Chile sería fantástico porque sabemos que... Pero no solo con Chile, yo creo que deberían hacerlo con todos los países limítrofes. Exacto, con Perú, con Argentina, con Paraguay. Después van a decir, no hemos encontrado que se han ido por Paraguay. Hemos hecho el acuerdo, va a tener que pasar tendría algo. Tendría que ser así también, acuerdo, ¿no? Ya debería haber un acuerdo donde ya... Pónganse las pilas, por favor. Ya estén bien protegidas, ¿no? Pónganse las pilas, gobierno. Y saben, el problema aquí sería, Gary, que... Tiene que haber un acuerdo real, ¿no? Donde los delincuentes. Este acuerdo en Chile, será de dos semanas, máximo. Este acuerdo un mes. En Chile no. Seguro. Los delincuentes que hay en Chile no hayan la posibilidad, no tengan la posibilidad en todo caso de negociar los vehículos robados o las cosas robadas en Chile y que aquí haya compradores, porque imagínate, debería dejar de existir esa venta. Tenemos que recordar que el alcalde de Yapacaní dijo que esa feria está hace 10 años. Ya, está bien. Los autos chutos siempre lo han existido, no es que se haya descubierto, Gary. Claro, es cierto. Pero recién le están poniendo la atención. Porque pasamos la vergüenza. ¿Pero y sabes por qué? Porque pasamos la vergüenza que vino un extranjero y dijo, así son las cosas aquí. No, digo. Y vergüenza ajena le dio al gobierno y se hizo, ahora están haciendo la problema, tarea. El problema, ¿sabes qué ha sido? Que deberían hacer hace 15 años, ¿no? El problema ha sido de que en esa investigación arrojó de que altos mandos policiales estaban involucrados, ¿no? Estaban. Eso no ha sido el problema, ha sido la solución para ver lo podrido que está la policía. Esa es la verdad. Duela quien le duela. Sabemos, al que le quede el guante y que se lo chante. Hay que cuidarnos de todo, ¿no? Y lamentablemente, en este caso, más de un policía, está involucrada, no de ladrón. Que algunos policías, hay que ser también claro, algunos policías del están 99, involucrados, ¿no? Del 100% al 99.1%. No, Gary, no podés. Pareciera que como que tuviera vos algo en contra de la policía. Y hay que aclarar que no tenemos nada en contra de la policía. La mayoría de la gente. No es la mayoría de la gente. Que por cierto, quiero saludar a la gente de TikTok. Escucha un caso. La gente de TikTok, repartimos nosotros las noticias. Sí. Todos los comentarios, y gracias por el apoyo de estas notas, ni uno hay un positivo para la policía. Bueno, ni uno. Y ahí se hace la medición. Positivo, ¿sabes? Porque no todo. Ahí está, este es el 1%. Del 99.9%. Toda la policía está manchada, ¿sabes, Gary? Y hay que ser honesto. Está manchada de color verde. Sabes que hay que rescatar a los buenos policías. Y al final de cuentas, todo va a ir saliendo a la luz. ¿Vos te das cuenta que no hay crimen perfecto? Te digo, Gary, yo, ni por para más los que policías un policía hay crimen perfecto. Fuera honesto, se pudre. Porque ve la cochinada que hay ahí. Ve que el momento de decir algo, este subordinado debajo, así funciona la cosa, tío. Bueno, eso es tu criterio, es lo que vos pensás. Y no solo amigos, yo hablo con criterio, pero con lo que he visto. Ojalá que. Gente que, por ejemplo, sin ir más lejos, la policía mejore, el amotinamiento que tenían derecho cualquier persona, como cuando usted, cualquier trabajador, está en desacuerdo. Ya. Y hace su huelga o protesta, está en todo su derecho. No, los policías la pasan mal porque esas personas que protestaron de ese amotinamiento y han sido degradados, presos, nadie. Cri. O sea, esos son temas burreras o burreras, lamentablemente, como se dice, que la policía haya, no haya en temas políticos y no porque debió es uno de los peores pagados, este cuerpo policial. Sí, exacto. Pero no hay huelga, ¿sabes qué? No hay huelgas de policía, no hay amotinamientos que duchen por no, ser. Han existido. Escucha, pues, han existido. ¿Y dónde está? Pero vos sabés dónde está esa gente que ha hecho eso. Presa o ya no trabaja. Así, por eso te digo que por más que una persona salga buenito, que bien y todo, se pudre ahí. Bueno, yo aún y para creo mí en el pensamiento policía. Es que se vaya pensando en crear un nuevo cuerpo policial. Es difícil eso, ¿no? Que sí se puede, porque no, en otros mundos funciona así. No se olviden, tenemos que tener ese pensamiento. Tenemos que arrasar, ¿no?, de cabeza, o sea, con todo difícil, lo Gary, y crear algo. Pero difícil tenemos no que es. Creer. Solo que pasa que no les conviene. No, que creer, anda. Que sí, crea a su abuela, como decía Eduardo, ahora anda. Vamos a seguir con las notas, porque claro, de toda esta vaina que había de los autos chutos, se pasaban la pelota, ¿no? No sabían que si quién era el que fiscaliza o el que de quién es la tarea de todo esto, ¿no? Y sale el ministro de gobierno diciendo que eso le corresponde a la aduana, ¿no? A la lucha contra el contrabando. Está Pero bien. Como no está haciendo bien su trabajo, dice que ellos lo van a hacer. Así es lo que dicen.
Quien lucha contra el contrabando y quien tiene la competencia es la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando en nuestro país. Esa competencia y esa atribución no la tiene la policía boliviana, pero pese a eso, la policía boliviana sigue secuestrando vehículos, indocumentando y los sigue entregando día a día en todo el territorio nacional a la Aduana Nacional. Hace un par de días estuvimos en el departamento de Santa Cruz entregando 23 vehículos indocumentados a la Aduana Nacional y vamos a continuar con este trabajo pese a que no están dentro de nuestras atribuciones. Pese. Está bien. Pese, ¿no? Claro, porque pese hay entidades que tienen que encargarse de eso, por eso están los militares, pero está la aduana. Como no lo hacen, nosotros lo van a tener que hacer. Alguien tiene que hacerse cargo también, ¿no? No debería, ¿no? Pero ya. Pero tienen que hacerlo. No, al final no deberían hacerlo. O sea, si le pagas a uno para un oficio, que lo haga otro, que no le pagan por eso, es injusto para mí. Bueno, lamentablemente estamos... Pero así, ¿no? Así está Bolivia, pues. Por eso está como está. Y vamos a ir cambiando, mejorando. Aún tenemos habrá que ver si es para bien o para mal. Que de momento los puntajes van para abajo. Así de. Pero van a cambiar las cosas. Usted que está escuchando la radio, usted sabe, ¿no? Las cosas van a mejorar. Ver para creer, creo que yo, mucha gente es ver para creer. Y para lo que estamos viendo... Hay que, pensar en estar saliendo ya de Bolivia, como sigue así la cosa. Gary, no, pero hay personas que aún tienen fe en que las cosas van a mejorar. Y siempre mejoran, ¿sabes? Sí, Bolivia está mejor cada vez. Lamentablemente 2022, hay hechos aislados, ¿no? Hay hechos aislados. Disculpame, yo he visto más desarrollo en Europa, en un de cero, mirar algo de cero. En un barrio alejado y que en 6 meses sea toda una comunidad grandísima, moderna. Aquí en 17 años que he estado ausente, solamente he visto los semáforos hasta el cuarto anillo, digamos. Después de todo me parece casi igual. No hay Pero las cosas van a cambiar. Quiero aclarar que no es que la gente, es los gobernantes. Tenemos malos gobernantes. Malísimo gobernador. Pero eso va por todos lados. Mira, la viene de la alcaldía, viene de la gobernación, viene del Estado. Por eso generalizo gobernantes. O sea, bueno, eso es. Entonces, y para muestra un botón de los ítems y toda esa vaina. O sea, vos sabés ya dónde se va. ¿Sabés por qué? A mí me cabrea porque eso sale de nuestros impuestos, ¿no? Se embolsillan. Sí, Y lo que más cabrea es que antiguamente los impuestos para mí, por ejemplo, es un robo. Porque antiguamente, en la Edad Media, ¿quiénes vivían de los impuestos? El rey de no sé qué, no sé cuánto. El desgraciado viviendo en su castillo y demás. Todos los demás muriéndose de hambre, pero obligados. Que no pagaba, te quitaban o te quitaban a la hija de empleada y qué sé yo, a los menores. Y el impuesto es un chupasangre para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque no ves el desarrollo que vos estás diciendo. Estoy dando algo mío para que esto mejore. Y seguís viendo delincuencia, seguís viendo chorizo policía, jueces corruptos y muchas cosas que se están viendo, ¿no? Eso es lo bueno, que cabrea. Bueno, algún día nuestro país va a cambiar para bien. Esperemos a ver si estoy vivo. Si estoy vivo. Si estoy a ver, vivo. Vamos a ver si está vivo, ¿no? Claro, si estoy vivo. El cafecito es diversión. El cafecito es información. El cafecito es mucho humor. Y por sobre todo, el cafecito es muy buena música. El cafecito está caliente con Gary Torres y Javier Arauz. Deportes en el cafecito. Ganó la Academia este domingo con gol de Bruno Savio al minuto 7. El partido se jugó en el estadio Hernando Siles. Y, bueno, correspondiente a la fecha 13 del torneo Apertura. Y en la primera fecha le ganó con el mismo resultado, ¿no? Los celestes están clasificados a la siguiente ronda. Bolívar le volvió a ganar a De Stronger en el clásico paseño por 1-0. Por otro lado, Always Ready sigue en la lucha por clasificar con una goleada a Real Santa Cruz. Ganaron los millonarios de local con goles de Arce al minuto 74 y 92, Cristian Arabe al minuto 78 y 96 y Gustavo Cristaldo al minuto 89. El partido se disputó en el estadio Villa Ingenio de El Alto, correspondiente a la fecha número 13 del torneo Apertura. Los salvos no aguantaron bien el primer tiempo y ahora, bueno, se vinieron con una goleada. Por otro lado, Wisterman y Aurora se perjudicaron con un empate 0-0.
Y sí, ¿quién ganó ayer? ¿Quién ganó ayer en el clásico cruceño? Ganó Oriente, papá. Bueno, Oriente le ganó este domingo con goles de Facundo Suárez al minuto 20 y Hugo Dorrego al minuto 38. Descontó para la Academia Fernando Arismendi al minuto 49. Expulsaron al defensor celeste Norel Irribarren al minuto 43. Y el partido correspondiente a la fecha número 13, bueno, el clásico se quedó para Oriente Petrolero. Felicidades a los orientistas que ahora están Oriente, en el tercer puesto, ¿eh? Oriente. Felicidades, tercer puesto ahora. Y veremos qué pasa. Ya te comento de que Bolívar ya está clasificado y tenemos incluso la tabla de posiciones. Puedes revisarlo ahí en RadioLifeBolivia.com. Dame un segundo, vamos a buscarlo. Acá está. Y vemos cómo está la tabla de posiciones, cómo han quedado el grupo A y el grupo B. Y podemos comentarte de que en el grupo A está en la punta Bolívar, seguido por Blooming. Bolívar tiene 31 puntos, seguido por Blooming con 21. Royal Party con 19 en el tercer puesto. Y bueno, Real Tomayapo en el cuarto puesto con 17 puntos. En el grupo A está en la punta de Stronger con 22 puntos, seguido por Atlético con 22 y Oriente en tercer lugar, y Nacional Potosí con 18 puntos. La tabla de posiciones del fútbol nacional en este torneo Apertura. Veremos qué pasa, ¿no? Qué bien, me alegra mucho que haya ganado Oriente, ¿sabes? Felicidades a todos los orientistas. Bravo, parabésimo. Buenísimo, buenísimo. Felicidades. Ya bueno, era hora también, ¿no? Sí, ya sí, era sí. Hora. Pero estamos ahí siempre para apoyarlos a los de Oriente Petrolero. Exacto. Bueno, ahora sí, cambiamos totalmente el rumbo y vamos a la información. Vamos a la información. Este ¿listo? Fin de semana prácticamente te comenté, ¿no?, sobre esos 9 funcionarios en la aduana que vendían en autopartes los autos incautados. Ya, delincuentes encontrados, ¿no? Mira, trabajando de en guante la aduana. Blanco y de corbata. Funcionarios, es el informe que tiene el señor Yerko Rejas, director de la FELCC, allá en Oruro, porque esto pasó allá. Funcionarios de aduana venden autopartes. Fuertes de lucha contra el crimen del departamento de Oruro. Hicieron un trabajo en la avenida final Villarruel, urbanización Pedro Ferrari, frente a al aeropuerto del departamento de Oruro, donde, de acuerdo a las investigaciones y indagaciones realizadas preliminarmente, se presumía que en el lugar se estarían cometiendo ilícitos. Más específicamente en el lugar donde trabaja el grupo de reacción inmediata Donel. Es así que se realiza la intervención correspondiente, donde se logra hacer el trabajo de inteligencia y traer una serie de indicios, como ser llantas, tapas de maleteros, gatas, radios, y aparte dos vehículos, una vagoneta marca Toyota Swiss y una furgoneta también marca Toyota. Asimismo, se logra en el interior, en principio, arrestar a 9 funcionarios de la aduana, quienes estarían trabajando en el lugar. De acuerdo a norma que sabemos de la aduana, cuando un vehículo es incautado, estos inmediatamente deben ser llevados a la localidad de Pasto Grande, que son oficinas de la aduana, donde tienen que hacer entregas del vehículo. Pero estos no hacían eso. De acuerdo a las primeras indagaciones preliminares, tenemos entendido de que estos vehículos, por ejemplo, los que fueron encontrados, ya habían sido comisados en fecha 10 de abril. Ya, y reportados cuando, nunca, reportados nunca. ¿Desde cuándo se habrán hecho eso, no? Ahí San Pedro se llenó de eso, seguro. Pues. Seguro. Alto San Pedro. No, es que hay hartos deshuesaderos de vehículos, montón, ¿no? En todo. Hay un montón. En todos lados y bueno. Y vieron el negocio, lo desgraciado, ¿no? Y mira. Lamentablemente bueno, son delincuentes, ¿no? Disfrazados de funcionarios públicos. Claro, y quienes que tenían hay una pregunta, porque entregar. Ya uno no sabe qué se hacen con los autos. La otra vez decíamos, ¿qué se hacen con los autos incautados? Ya. Si hacen esto, o sea,
Si hacen esto con los autos incautados, pues por contrabando, ¿qué harán con la droga? La destruyen, pues pregunta. Tienen que quemarla. Ah, no, pero es que son si esto hacen es totalmente autos, diferente, Gary. ¿Qué hacen con la droga? O sea, hay, pero, hay algo que... Pero ese es un tema aparte. No, eso no, es tema con narcóticos. Estamos hablando del robo de vehículos, Gary. Cuando las cosas haces bien, lo asumes para todo. No es una cosa aparte. Pero no, estos son funcionarios. Estos no son policías, Gary. Son funcionarios. Son que están... Gary, su deber es fiscalizar. Exacto. Está bien. Es su trabajo. La policía no tiene por qué... Pero yo estoy hablando de estas personas. Estoy hablando de unas personas que tienen la responsabilidad de hacer un trabajo correcto y bien, ya. Fiscalización es que todo y tiene todo que eso. Ser así, está bien. Ya. Estamos hablando entonces, de que la aduana va? Tiene que ¿qué? Actuar de manera responsable, está, pues. Coherente y honesta, ¿no? Lamentablemente, estos 9 funcionarios encontrados por la policía a denuncia de que estaban haciendo las cosas mal y una investigación pues dio de que estas personas estaban sustrayendo partes de los vehículos que eran incautados. No llegaban a depósito. Eso no ha empezado. Bueno, pues, no sabemos. Pues, de año. Esto es una investigación que recién está empezando. Habrá que ¿no? preguntar al investigador, el Super Saiyajin ese, ¿desde cuándo están ejerciendo estas personas su trabajo ahí? ¿Qué tanto de antigüedad tienen, no? Y ahí sacan números. Bueno, y hay que ver, ¿no? Pero la investigación recién está empezando. Y veremos qué sucede, ¿no? Algo positivo no creo. No, pero bueno, ojalá que haya lo algo que pasó positivo. Igual en la sede de gobierno, ¿no? Ya con tanta delincuencia e inseguridad que hay, porque no hay otra manera de decirlo, le roban hasta la propia policía, o sea. Así sí, lo he visto. Bien. Esto sucedió en la ciudad de La Paz en la madrugada, porque claro, vamos a contar un poquito la historia, ¿no? Que había un altercado ahí por la sede de gobierno entre un grupo de jóvenes. Entonces tuvieron que intervenir la policía y cada grupito se hizo gas, se hizo pepa, como se dice, huyó. Y algunos se escondieron dentro de un edificio. Claro, se escondieron en el edificio, luego que se pasó la bulla de la sirena, qué sé yo, de la patrulla esta, salieron pues y vieron que estaba ahí la camioneta y una pelada, una chiquilla, una jovencita agarró y abrió la puerta. Y empezaron a pelar lo que había. Sustrajeron una mochila, aunque dicen que no saben que sustrajeron una mochila. ¿Qué habrá habido en la mochila? No se sabe. Pero hasta la propia policía le han robado. De la policía, ni la policía se salva. Ni la policía se salva. Ahora, lo que viene, yo creo que tiene sentido. Para mí es un chiste, ¿no? Pero para muchos, bueno, vos no te lo vas a tomar a chiste porque estás aquí defendiéndole a los saiyajines policiales. Pero Johnny Aguilera, el comandante general de policías. No estoy defendiendo a los policías. La policía boliviana dice, según Johnny Aguilera, es mejor que el FBI. Sí, lo vi. Pero la policía boliviana, ¿no? Es mejor que el FBI. Dale. La policía boliviana tiene voluntad, tiene talento, tiene preparación, tiene formación. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente readecuarnos a las nuevas formas de criminalidad. La criminalidad avanza día a día y la policía boliviana también. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere una adecuación normativa. Hay varios tipos penales, los repetimos siempre, que no sancionan de una manera eficiente estos delitos y que han normalizado esta conducta. Una de estas es precisamente la compraventa de vehículos robados. Entonces, sí tenemos que aplicar esto. El control de los mercados ilegales es algo que también tiene que ser parte de nuestra cultura. Y es que, en definitiva, el hecho de fomentar el delito parte del ciudadano. Tiene toda la razón el hombre, tiene toda la razón. Oye, no hubieran ladrones si no hubieran compradores. Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿sabes qué? En procesar, en detener, ¿cuál es su trabajo? En meter preso a todos esos malos policías que están incurriendo en delitos, ¿no? Que se aprovechan del uniforme para robar. Yo estoy totalmente en contra de eso y deberían meterlos presos. Pero yo confío en una buena policía que puede cambiar, que puede ser que tiene policías buenos. Este comandante de la policía es una persona para nada, ¿sería? Muy estudiada, muy preparada. El comandante que ahora tiene la policía, el que acaba de escuchar usted, Johnny Aguilera, es el comandante general de la policía y es un investigador de primera. No por nada está ahorita comandando toda la policía. Lamentablemente existen malos policías, eso es cierto. Y existen en todos lados. Pero ¿no te parece exagerado del FBI de que no puede dejarse? No, es una. Es buena la policía porque cuando actúa de verdad. Lo hemos visto. Lamentablemente, ¿sabes qué? A ver, un episodio. Por ejemplo, sin ir más lejos, lo de Crono está ahí todavía. No, eso ya va por parte años? De la justicia. Ya no tiene nada que ver la policía ahí. Ahora estaban implicados policías, pues también, ¿no? Pero ya hay varios detenidos. Hay policía.
porque se mostraron al final de cuentas las cosas que habían hecho los policías, como el robo de vos sos la Galindo, pero para los policías, bueno, no para nada, para nada. Yo te soy sincero, yo soy muy crítico de la policía, porque cuando las cosas se hacen mal hay que decirlas, ¿no? Pero cuando ahora, claro, lo que pasa es que ahora se dicen más cosas malas que buenas. Ahora y siempre, hombre, queda. No, sabes que yo sé que existen, que existe mala policía, que si a usted lo detiene alguien de tránsito, es muy raro que le vaya directamente a mandar a tránsito a regularizar sus cosas. Bet, ¿cuánto? Y ahí lo arregla. ¿Cuántos veces tiene, incluso, joven? Circulando. Sabes que yo tengo la idea de que muchos delincuentes se disfrazan de policía, ¿sabes? Que tienen una insignia de policía. O viceversa también, ¿no? Bueno, lamentablemente es nuestra sociedad, pero si no creemos en que puede cambiar, estamos fregados, ¿sabes? No va a cambiar. Estamos fregados. No se cambia de raíz todo. Yo tengo que decirle a mi hija que tiene que confiar en la policía. Imagínate que yo les vaya a decir. Yo me lo pensaría ya para llamar a la policía. Yo le digo, al final me van a tangar más de lo que me han tangado. Si pasa algo, tiene que recurrir rápido a un policía. Vamos a tener que contratar a ese seguridad privada. No queda otra, es más seguro, yo creo. Bueno. De verdad. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Ciudad Radio y El Cafecito, con Gary Torres y Javier Araos. Bueno, y a punto de finalizar el programa, tenemos más información aquí en El Cafecito. Sí, lo que ha impactado prácticamente el fin de semana, ¿no? Sobre este adolescente que quitó la vida a esta señora de 32 años. Y aquí en la nota, Johnny Aguilera, comandante general de la policía, explica un poquito el suceso que conmocionó a Bolivia. Trata de una persona que perdió la vida a raíz de un fenómeno de celotipia. El autor de este hecho tiene 17 años de edad. Ahora mismo está ya siendo trasladado a Cochabamba, donde va a ser sometido a medidas cautelares. Destacamos que a lo largo de este tiempo se han presentado 35 de estos casos, de los cuales han sido resueltos 31. Tenemos 4 todavía en evolución de investigación. Obliga a una profunda reflexión, pues ante cualquier fenómeno de celotipia o de una primera agresión, esta agresión tiene que ser controlada. Si usted no presente esta denuncia, indudablemente que la agresión va a ir subiendo en nivel y en escala. Imagínate. Exacto. Adolescente no es el primer adolescente, ¿no? Recordá que le quitaron la vida a la de 12 años, ¿no? A la niña. Sí, sí, sí. Otro adolescente también. Pero la gente está consternada y ante todo la abogada sobre que está llevando este caso como defensa, la señora Dayana Sevilla, abogada demandante de Voces Libres, donde dice que el presunto feminicida de Laura fue enviado al centro de infractores por 45 días y va a ser con la pena máxima por ser menor de edad de 6 años, o sea que va a salir a los 24. Testigos prácticamente lo vieron en su trabajo, dice, con manchas de sangre en los pies y en las manos. Lamentablemente no se ha encontrado el arma, es por eso que ha solicitado esta detención preventiva de 45 días para que en el transcurso de la investigación se podría encontrar, ¿no? Y precisamente pedir la detención preventiva porque estableciendo los riesgos procesales que establece el Código Niño y Adolescente, para que él no pueda ir y pueda ocultar o destruir o modificar alguna prueba, ¿no? Que está todavía pendiente de investigación. ¿Él confesó el hecho? No confesó. Él no ha declarado, pero según el informe psicológico de la Defensoría de la Niñez, indica que estaría con que habría consumido marihuana. Solamente se tiene ese dato, ¿no? También para la Defensoría, también para proteger al menor. Habrá que ver si realmente eso puede ser como una excusa, digamos, ¿no? Muchos dicen, estoy loco y sale libre, digamos, ¿no? Bueno, pero esto se tendrán que modificar las leyes, ¿no? Tiene que modificarse porque, o sea, 3 meses le falta para cumplir la mayoría de edad. Ya. Y le quieren poner esta pena, que me parece que tienen que hacer una modificación rápidamente. Sí, exacto. Que a los 24, otro proceso. 16 años, ¿no? En realidad. Sí, ¿no? sí, pero 30 años por feminicidio o asesinato, tiene que serlo para todos. Cuando la ley es pareja, nadie se queja, y yo creo que debe ser así. Y ahora, claro, los amigos opinan, la mamá de la víctima también opina y pide justicia también, ¿no? Esto pasó en Cochabamba, ella es de Santa Cruz, se dirigió a Cochabamba por trabajo y mira lo que encontró. Encontró la muerte, qué pena. No, la verdad, todavía no se sabe cómo la habrá conocido, cómo ha sido el drama, ¿no? De momento no hay en las noticias, estoy viendo, no hay
¿Cómo es que...? No hay un detalle. No hay un detalle de lo sucedido. Simplemente que ha sido apuñalada 14 veces. Otra vez estamos viendo el favorecimiento a estos feminicidas. No podemos favorecer a estos feminicidas de esta manera. Prácticamente él ya es una persona adulta. Tiene 17 años que en 3 meses cumple 18. Tendría que ser juzgado de la misma manera que una persona adulta. Lamentablemente, la ley máxima para los adolescentes en estos temas es por 6 años. O sea, es una barbaridad. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a los 24 años, este chico, este feminicida, va a estar caminando por la calle. Por favor, señor ministro, le pido justicia. 30 años sin derecho a indulto. Que sea justicia. ¿Cómo se tiene que ser la cosa? No es posible esto. ¡No es posible! Lo han encontrado con todo, con la sangre, lo han encontrado con los zapatos llenitos de sangre. No tiene ni un rasguño, ni un puñete, y mía está destrozada totalmente su cara. Qué pena. Lamentable. Esperemos que tomen cartas sobre el asunto y será una de las leyes que se vayan modificando, ¿no? Porque me imagino que van a salir también las mamás a hacer la marcha y todo, porque no me parece justo, ¿no? 6 años de cárcel y además puedes crear a un psicópata, porque no hay, creo que el centro correcto, por lo menos que esa persona salga un poco más de lo normal o a que se acerque, ¿sabes? ¿No? Que yo creo que va a ser juzgado, van a esperar, vos sabés que los juicios tardan y ya va a cumplir la mayoría de edad y va a ser detenido, vas a ver, por muchos años más. Vamos a noticias de última hora. Bueno, y antes de finalizar el cafecito de la mañana, el Ministerio de Salud reportó hoy lunes que La Paz y Cochabamba están próximas a superar el 80% de vacunación con segundas dosis. Sin embargo, ninguna de las 9 capitales del país, incluido El Alto, superan el 30% de las terceras dosis. Los datos proporcionados por el titular de ese despacho, el doctor Jason Ausa, indica que en la semana epidemiológica que concluyó, se redujeron en un 35% los contagios, registrando 387 casos. 5 departamentos bajan sus índices, 1 tiene comportamiento estacionario y 3 se presentan leves incrementos. Los datos indican que La Paz tiene un 78.1% en segundas dosis y un 26.8% en terceras dosis. Cochabamba tiene el 73.5% con segundas dosis y 22.4% de terceras dosis. Tarija está cerca también con 67.7%. Pero para que puedan hablar de quitar el barbijo en lugares abiertos, dice el ministro de Salud que el departamento tiene que tener el 80% de vacunación en segundas dosis para hablar y pensar de quitar el barbijo. Bueno, vámonos yendo, Gary. Bueno, mi gente, ha sido toda la información. La buena onda siempre aquí en el Cafecito Radio presente. Gary Torres se despide. Que Dios te bendiga grandemente. Disfruta de este inicio de semana. Lunes arrancamos con todo el power. Bueno, enseguida está con ustedes Carlos Flores con Hola Ciudad aquí en 101.5 FM Ciudad Radio. Recordá que el cafecito lo repetimos a las 3 de la tarde. Les habló Javier Araúz. Gracias. Gracias por todo. Nos reencontramos mañana a las 7. Adiós. Chau. El cafecito terminó. Pero mañana volvemos con más entretenimiento, información y diversión. El cafecito por Ciudad Radio 101.5 FM. Eres lo que escuchas.